Las talas de nosotros antiguamente eran con el trocero, un hacha y el machete. Nos tocaba talar con estas herramientas para poder hacer el cultivo y suministrarnos la convivencia y el suministro de la comida. Hace 30 años, cuando habían esta cantidad de árboles que eran bosques extensos de los robles, de los cerillos, los aguacatillos, que eran el suministro de las comidas de todas las aves y los animales rastreros. Toda esta desaparición de árboles debido a las talas, ya fueron desapareciendo las aves, los animalitos, y fue cuando se le llamamos la vida de extinción de todos estos animales, y que hoy en día los ignoramos, no los volvimos a ver, como el tucán siete colores, como las perdicitas, como otra variedad de aves y de animalitos, como los micos, las martejas, que hoy en día no los volvimos a ver. Las culturas tradicionales de los viejos antaños se han acabado. Somos muy pocos los que estamos cultivando hoy en día. Son muy pocas las costumbres que se ven. La ecología fue un cuento de hace unos 30 años para acá, cuando empezamos a tener conocimiento de muchas aves, de muchos animales, y que teníamos que protegerlos.